Aquí estamos y gracias a mi compita Alex La Venada por habernos invitado el día de hoy. Estamos listos, preparados. Plaza del Toro, Santa Cruz, el camino. Aquí de Chiquimitío. Le vamos a dar el inicio y que se deje venir al centro del ruedo los manantiales. El José Luis Cerrejón están aquí en la presa de la Cruz de Chiquimitío, muchachos. Estos son Rancho Los Manantiales, que se deje venir. Regálenle fuerte el aplauso a este ganadero de la presa. De los primos Cerrejón, y ellos son y nos están acompañando aquí con esa torada que viene impresionante. Acabamos de llamar a otro, allá de Humécuaro, y es de los hermanos Rangel, así es que déjense venir. Allá de Humécuaro, de los hermanos Rangel, y aquí están cargando esa torada también impresionante. Vamos, ellos son los toros conquistadores, y ellos son los toros conquistadores de mi compita Alfonso Fuerte. Aquí es que véngase, regálele fuerte el aplauso, y aquí están presentes los conquistadores, vean. Presente también con nosotros, y ellos son los de Potrerillos, de Durín, Castrejón, y ellos son de Potrerillos. Así es que déjense venir y regálele fuerte el aplauso, con todo su equipo y uniformado a estos muchachos, traen la bandera mexicana representando México. Ellos son los de Manuel Herrejón, y ellos son los ardientes, mis amigos, que se dejen venir los de Rancho Los Ardientes. Y regálenle fuerte el aplauso, aquí están los ganaderos, y vamos a ver una tarde extraordinaria de estos torazos que trajeron. Así es que, mis amigos, muchachos. Dos, vamos sacando. Yo tengo estos así, no lo dijo mi amigo Lago. Y se va en el número uno. Ay, joder. Ahí manantiales, ahí va el rey de corazones de mi copita. Allá de los manantiales, véngase. El siguiente jinete es Potrillo, Potrillo de Morelia. Véngase arrimando que viene mi copo Potrillo de Morelia. Vamos a desearle qué suerte tiene este muchacho. Dejas aquí que nadie. Vamos a ver a mi compito el Potrillo, ¿en qué número se va? En el número 5. Y este es el Río Bravo de los Ardientes. Bueno, muchacho, vámonos a mandar llamar también a mi compita Campeoncito de Charo. Véngase arrimando, Campeoncito de Charo. Ahí le he dado por buena. Si tú crees que la Virgen María Santísima de Guadalupe se merece un aplauso, regáleselo. Pero ay, 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 ay.
O se me hace que no vinieron ahora, cabrones, por no gastar. ¡Adelante, amigos de la mano! La número 5 es el ganador. Dice, bueno, la alcanzamos a dar. 1, 2, 3, 4. Véngase al centro del ruedo también el ganadero, porque dice, no le hace que no se le quede a mi toro, pero que se vea una buena jugada y el chiste dar buen espectáculo, que se vea lo que viene siendo tanto buen toro como buen jinete. Recárdenle fuerte el aplauso si les gustó la jugada. Ahí está, fuerte apretador. Otra vez. Cuidado, cuidado.